¿Qué tal, mi gente? Aquí seguimos con otro capítulo de Lucius, el niño maravilla que no se porta mal. Mientras echamos de crédito, tiene una cara. Es que le buscaron la cara perfecta. Bueno, nos habíamos quedado aquí. Bueno, saludo a la gente que está viendo, que está siguiendo la serie. Me di cuenta que hay mujeres que también están siguiendo la serie. Dar que muchas gracias. Y trataré de no ser tan grosero para no. Disculpen. Madre. Ah, yo tenía aquí una tarea pendiente, que era lavarme los dientes. Lo que pasa es que en la historia, creo que por aquí yo hay un baño. ¿Sabes que ya está en la casa? Debería ir a saludarlo. A ver. Probable que esté en la cámara de frigorífica. Ya vamos a visitar la cámara frigorífica. El baño lo había visto yo por aquí. ¿Dónde es? No, esto está cerrado. ¿Qué estás trabajando? Esto no es lugar para niños. ¿Qué estás haciendo, cabrón? No, aquí no es. Este es el baño. Coño, pero esta cruz. No. Ya. ¿Qué es esto, weón? Bueno. Un cepillo de dientes y vamos a lavarnos los dientes. Muy bien, un niño que se lava los dientes, excelente. Vamos a ver, 75% de buena conducta, o sea que de mí no sospecharán nunca. Vamos a pasar. ¿Qué hay aquí? ¿Cada vez que pasó aquí esto está abierto? Bien, ahora vamos a ver quién es nuestra próxima víctima. Imagino que es ese jefe, ellos siempre mencionan a la próxima víctima. Detrás de mí, por la puerta que está al lado derecho. Muy bien, sería... Concha, la verdad que lo vi es que sería esto. A ver, por aquí deberían de ver unas escaleras. Sí, bueno, las de siempre. Sí, por aquí, excelente. Luego de esa escalera las tendrás que bajar. Muy bien, las bajo. Vamos. Vamos a buscar a nuestra... próxima víctima. Aquí bajamos las escaleras, a ver. Y ahora no es por ahí. Nos vamos por la parte de atrás. Ah, aquí está. Debe ser este. Este es el frigorífico. Y la próxima víctima se llama Jan. Déjame acercarme a él porque. Hola, Lucius. Es que no deberías estar aquí. A ver, trabajas aquí con la carne cruda. Deberías buscar una forma de acabar con él. Y bueno, pero ¿cómo? ¿Qué es lo malo de este juego, de verdad? No, o sea, no lo malo, sino que... No sé si me entienden. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo que te diga. Conchale, pero porque lo oyes que ladilla. Deja ver algo aquí. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ponerse donde parezca un ojito. Aquí hay una caja. Carajo, la caja. Donde tú veas que se ponga un ojito. Allá nada. Aquí. ¿Será que hay que...? A ver. Lo que pasa es que no puedo... No lo entiendo. Ah, romper. Muy bien. Lo que pasa es que él no nos puede ver. No. Es que busca una manera de esconderse, colocarse detrás de algo. Okay, no nos vea. Podría ser aquí. Muy bien, vamos a reventarlo. Muy bien, ahora viste. Ok, yeah. Creo que el conserje cambió las bombillas antes.
Creo que conseguí. Hey, Lucius, Lucio, por la nueva. ¿Quieres? Yo tengo una aquí. Esta la conseguí. Ya va, toma. Ahora. Muy bien, está subido encima de la sierra, esta es la mía. Aquella es la sierra, pero no puedo pasar, ¿no? Ok. Ver. Telequinesis. Come on. Why isn't this going? ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, capítulo 4. ¡Ay, toma! ¡Mierda! ¿Cuál es? ¡Oh! La cara no se la picó en mí. Si hay algún niño viendo esto, por favor, deje de verlo. Parece el... This situation is ridiculous, Mr. Wagner, and I'm holding off the Bureau from launching an investigation. I'm posting a deputy at the house. It's more for your own protection. I wish I could explain these as more than accidents, but I can't think of a motive. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. It wasn't a pretty sight. Head no fue una visita agradable. Blood everywhere. Ah, contaba la mitad de la cabeza. Nada, 4 muertos en 4 meses. Todo aparentemente así. Pero yo tenía mis dudas, mis motivos, ni por dónde empezar siquiera investigación. Solo estaba seguro de una cosa, que la casa no iba a terminar ahí. Y no me equivoqué. Pasó otro mes y recibimos otra llamada. Pero esta vez fue diferente. Esta vez era un asesinato. O sea que la cosa ya se está tornando más difícil. ¿Será que aparece el father del niño aquí? Y el capítulo número 5 se va a llamar Comida Saludable. Ya. Excelente. Muy bien. Vamos a ver dónde me deja. Ok, verificar. Jer. Otro cerdo más para la mata. Ay, ya voy a ver cuánto grabé, porque no, ya es un capítulo de 5 minutos, ya va. Sí, bueno. Lagazo. Ok, 6 minutos. 6 minutos. ¿Qué es esto? Nuevo objeto. A ver. Oye, a veces no es mal, a veces es muy malo una botella de agua vacía. Ajá, qué carajo. Eso, seguramente me van a mandar, se anda, llena el agua y anda que te la tome. Guarda. Es como chimbo agarrar los objetos antes de que pasen las cosas, porque vamos a ver el mapa. Bien. Yo estoy aquí. A ver. Bien, me puedo ir por aquí. Esta parte de la casa casi no, yo no me he metido. Ay, conchale, pero acostumbrado que en todos los juegos, ¿qué es esto? Ah, la bichita, una bichita limpia. Que en todos los juegos, uno con la E abre las puertas. Entonces cada vez que me paro frente a una puerta le doy E, y la E es para ver lo que tú tienes de inventario. Claro, es un juego. Bueno, vamos a seguir con el niño normal, un chico que tiene una buena conducta. Vamos a ver el mapa. Yo les recomiendo que sigan el mapa y que presten atención a las conversaciones, porque si no, entonces el juego There's nothing to be afraid of. Yo estoy asustado. Aquí. Me estoy dando cuenta que el juego, bueno, de hecho te lo dice,
cuando tú estás cargando, te dice que tiene que estar pendiente de las conversaciones. Aquí está. ¿Quién es ella? Ella es Agnes. ¿Qué haces tú aquí? Ahora estoy ocupada, no tengo tiempo para ti. Vamos a ver. La ama de llaves Agnes es la más miserable de todas ellas. Fue su pecado capital, la gula, la ambucia. Podría ser su perdición. Buscaré la forma de que sufra. ¿Tienes hambre, gorda? Así, porque hay otra cruz. Tiene hambre. Estas son las cosas que no me gustan. Entonces, aquí. Tengo tiempo para ti. Mañana haremos, te lo juro. Te lo prometo. Bueno. Ahí ya va. Normalmente me estoy dando cuenta que la que me puede lanzar las pistas es mi madre. Porque si me meto aquí, no voy a ver absolutamente un carajo en ningún sitio. O sea, no me dice busca aquí. Porque aquí solamente me dice que está McCary. No sé, de verdad que coño, pero porque le doy es que limpiar, ver la comida, ver las cosas al mismo tiempo, ya sé por qué María. Bueno, yo les recomiendo que hagan esto. Porque amor, la pista la tiene. Ay, coño, ahora sí me he perdido. Esta vaina no sé qué es. Ah, no, sí, por aquí no. No, por aquí no es un carajo. Me perdí. Esta casa es un laberinto. Ay, qué carajo. Yo estaba donde. Ah, qué. Vamos a seguirla a ella. Sí, por aquí. Hey, guapo. Muy bien. A ver. No podemos salir. Ok. Vamos a ver. Ajá, aquí está mamá. Vamos a ver qué nos dice. Lucio, se ve muy chico. Mira, Altair necesita ayuda. Aquí está. Ahora vamos a buscar Altair, que no sé dónde carajo está. Y yo voy a cortar aquí. Y empiezo a grabar cuando esté cerca de ese tal Altair, porque la que prácticamente nos dice dónde está, lo que hay que hacer es la madre, así que cortaré. Bien, después de más o menos no sé, como unas 2 horas. No, mentira. Después de mucho rato, el tal Altair está aquí. Lo vi sentado, más no le he dado, que es lo que me dice. Lo vi por aquí sentado, montado sobre una silla. Y empecé a grabar nuevamente desde aquí para que ustedes vean, me sigan, porque yo lo estoy jugando en Blink. Aquí está el Dair. Agnes me pidió que me liberara de esta condenada rata antes de hacer nada. Ajá. Un buen bicho, tráeme una botella de vino del 93, te debes escapar, ¿no? Ok. Tarea, me mandaron otra tarea, por lo que veo. A ver. Buscar botella de vino del 33. Oh, a ver, ¿qué es de la otra? Yo quiero esta, matar a esta. Pues este me mandó una tarea. Ajá, mira, buscan aquí. Puedo, ¿eh? Ay, coño. ¿Qué dice? Mata ratas. No puedo cogerlo. Ahora porque sabrán que fui yo. Tengo que venir cuando los demás estén dormidos. Buscar la botella de vino del 33. Carajo, yo busco una botella de vino del 33. Aquí no hay. Bueno, vámonos a la habitación nuevamente y
y listo. Y grabo cuando esté en la habitación. Bueno, ya estamos en la habitación. Ay, coño. Qué agresividad. Te fuiste a dormir para poder levantarte más temprano. Ok. Me desperté en la mitad de la noche. Debo tener cuidado de que nadie me vea o me mandarán a la cama. Coño, o sea, yo tengo que estar pila ahora. Bueno, por aquí no hay nadie. Y la que siempre sale es mamá de allá. My mother. Mierda, así me jodí, huevón. Me jodí. Apúrate. Ay, cerrado. Cerrado. Ay, coño. Hijo de... A ver. Viste que no te dicen nada, esta mierda. Por ahí escucho unos pasos y una puerta. Eso que... ¿Será que ya se fue? Mierda, ¿y ahora por dónde bajo, weón? Ah, ya la abrió. Gracias, madre. Estoy tan atenta. Entró a la cocina. Uy, que no me vea. Bicho caminando de espalda. Ok, vamos a salir de aquí. Hay una manera de llegar ya por aquí, pero esta vaina está cerrada. Entonces hay, juro, hay que ir por aquí. Bueno, yo mientras que buscaba el loco esto me di cuenta, por aquí hay un montón de cosas de agarrar. Hay, ¿cómo se llama? Piedras. Allá por ahí hay una cabaña de madera donde hay un pocotón de objetos para agarrar también, pero yo no quiero, por aquí también se puede ir hacia allá. No. Yo no quiero agarrar ningún... Ay, coño, hay alguien allá fumando. No quiero agarrar nada porque de verdad que no quiero meter la pata. Ay, coño. Ya, esperen un momento. Bueno, disculpen que me fastidiaron. Ay, bueno. No puedo ser visto, ¿no? Mierda, ¿qué hacer aquí? Algo hay que hacer aquí. Ay, chao, me asusté, weón. Hay una figura ahí en una estatua que está ahí. Madre. ¿Qué hacer algo? A ver. Ese bombillo está. Vamos a ver si le damos con. Bueno, vamos a ver si no. No me descubren. Someone there. ¿Hay alguien ahí? No. Coño, hay que hacer algo, pana. Vamos a agarrar el poder de telequinesia. No, no me muestra un carajo. No me muestra nada, bueno, aquí no hay que hacer nada. Coño, pero... Ajá, partí el vidrio. Coño, ahorita se vio como partí algo, weón. Aquí. Ahí está. Toma, desgraciado. Me cubrieron. Me vio. Algo hice mal. No sé qué hice mal. Así que vamos a usarlo nuevamente. Bueno, ya esta es la cuarta. No, perdón. O cuarta, o no sé. Quinta vez que hago este pedazo. Me han matado ya varias veces. Me han descubierto. Sí, qué sé. Tengo que
utilizar la telequinesis. Cuando ustedes vean que aparezca un ojo sobre un objeto, ahí pueden utilizar la telequinesis. No, ya va. Esta vez sí dije que me iba a poner más cerca. Aquí. Vamos a ver. Coño, porque el bicho voltea. Voltea rapidísimo, weón. Ahí está. Rápido. Ajá, se jodía. Por fin. Vamos a buscar veneno de rata. Ese carajo que está aquí. Muy bien. Ahora no hay. ¿Y ahora? Como que no era esto. ¿No era esto? ¡Lucius! Ah, ok, hay que guardarlo. Cierto. Sí. Lo guardas en el bolsillo y. Ay, una mañana linda para asesinar. Este niño no piensa jugar play, una vaina. Con esta matarata se hará lo que pasa cuando se comete un pecado capital. Padre estará satisfecho. Y ahora, tenemos que. Be a good boy, Lucius, and see if Alistair. Se ve muy chido. Mira a ver si Altair necesita ayuda. Otra vez. Sí, me pidió unas botellas y gracias a ti. Ahorita limpiar, llevar comida. Ah, vamos a ver dónde ella busca la comida. Ya sé por qué Mari siempre se agobia. De donde ella saque la comida, ahí es que le llevan la comida a la regordeta aquella. No tengo tiempo para ti. Me estás esperando. Hello, Lucy. Lina, bring her food. Go do everything at the same time. Now I know why Mary was always so flustered. God rest her soul. Hey, guapo. I don't really have time for you right now. Agnes. Hey, guapo. Vamos a ver. Ella saca la comida de aquí. Está llena de pan. Vamos a ver si funciona así. A ver. Ahí está. ¿Viste? Así de sencillo, pana. Mierda. Ay, este juego tiene unos puzzles muy peludos. Se los digo porque sí. ¿Y dónde estoy yo? Ay. El cuervo. Ah, no, pero. ¡Ah! Se murió la gorda. Con razón el tipo dice, esta vez hiciste un asesinato. The crowd. Verga, bueno. Por la boca muere el pez. Este capítulo deberían de llamarlo así. Por la boca muere el pez. ¿Poder de qué? ¿Has adquirido un nuevo poder de este policía? No, tengo una encrucijada. Este es un claro caso de realmente tengo que volver. And I need to interview everyone in the house again. Who prepares the food around here now? I think it was Jovita. But I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my god. Why is this happening? It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple of weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovita, la latina, la criada latina, fue la que was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence. Tenía mis dudas sobre compartir mesa con un posible asesino. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. Algo más. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. Oportuno el momento. But before I had any chance to snoop around, something else happened. No witnesses, no evidence.
Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. Okay. Bueno, señores, los voy a dejar hasta aquí. El próximo capítulo, no sé cómo se llamará. Creo que aquí sale el nombre. El próximo capítulo... Ah, no, vamos a esperar, vamos a ver. El padre, maestro. Este carajito es diabólico de pan. Damian, las profecías de Damian. Ah, my boy, such prodigious results. I am thoroughly impressed. Ay, la cara de desgraciado, qué carajito. I have something else to teach you. ¿Qué más se debe? Mira de los cachos. Leer la mente de las personas y decirles qué deben hacer. Vamos a bloquear esa habilidad los dos juntos. Ok, pulsa 3 para colocar la habilidad de la... Bien. 1. ¿Qué figuro? Ah, este cabrón que está aquí. Muy bien. ¿Y cómo va a ser, carajito? Hay que recuperar fuerza. Ah, no le dura mucho, ¿verdad? Para hacer que use objeto, haz clic en un objeto cuando esté bajo tu influencia. Este objeto. Pero le damos primero aquí. Y después aquí. Muy bien, very good, Lucius. Lucifer, uy, muy bien, mierda. Ahora sigue tu viaje, Lucius. Con tus nuevas habilidades, deberías evitar que te... que te detecten y compren. Mierda, chao. Yo creo que sí, ya, hasta aquí. A ver, voy a dejar el capítulo hasta aquí. Bueno, muchachos, muchas gracias. De verdad que gracias por seguir la serie. Saludo a las féminas que ven este video. Que estén bien, se me cuidan. Bye. Vamos a ver cómo se va a llamar el próximo capítulo antes de irnos.